Bienvenidos y bienvenidas a este acto institucional de reconocimiento, recuerdo y homenaje a todas las víctimas del COVID-19 y a toda la sociedad que ha demostrado una vez más la solidaridad, el compromiso y ha puesto lo mejor de sí misma al servicio de las personas. Es pues una oportunidad más para dar las gracias y para poner en valor el compromiso, el trabajo, no solo pasado, sino presente y también futuro. Lo perdido no lo vamos a recuperar, pero sí le podemos dar permanencia con el recuerdo y el valor humano, por la dignidad con la que las víctimas han soportado el sufrimiento y la soledad. Porque esta enfermedad duele doblemente al tener que pasar por un aislamiento especialmente duro para quien está enfermo, para quien muere solo sin poder despedirse y para esas familias que tampoco han podido dar la mano, el último abrazo, que no han podido decir te quiero una vez más a ese ser querido. Es algo difícil de superar y por eso, como sociedad, nos debemos unir a un duelo colectivo que abrigue a tantas y tantas familias que han pasado por ello y también, tenemos que decirlo así, por otras tantas que lo pasarán. Este, este acto es, además, un homenaje y un recuerdo a las víctimas, un homenaje y reconocimiento a profesionales y voluntariado, a quienes han dado lo mejor de sí estos meses y lo siguen haciendo para atender a las personas, para garantizar el abastecimiento y el suministro, no digamos durante el confinamiento, para que todo el sistema de servicios esenciales funcione, para acompañar, para contribuir con el tiempo y el conocimiento a cualquier necesidad que la sociedad civil es un soporte de solidaridad, de apoyo, de compromiso ciudadano y también de servicio. Que los navarros y navarras hemos demostrado ser un gran equipo al servicio de una crisis sanitaria, social y económica y, por encima de todo, humana. Quiero mostrar el profundo agradecimiento del Gobierno de España a todas las personas que les cuidaron y que les acompañaron en esos duros momentos, pero también a las miles de personas. Quisieron nuestra vida, de alguna manera, más llevable en los durísimos momentos del confinamiento, y que hemos aprendido muchas cosas. Yo destacaría dos: la fortaleza de lo público que tenemos que preservar, cuidar e incrementar, la fortaleza de lo colectivo. ¿Por qué importa el nosotros frente al yo? Porque el virus sigue estando aquí. Es verdad que es mucho lo que hemos hecho. Pero es mucho aún lo que nos queda por hacer. Desde la unidad, desde la fortaleza, desde el compromiso, hagamos lo posible. Gobierno de Navarra.